A María Guerrero se le acusa de alegadamente dar asilo al individuo Aldrin Manuel Lara Martínez, acusado de ser partícipe en el doble homicidio ocurrido el pasado 20 de agosto de 2023, donde fallecieron los jóvenes Roosevelt Antonio Báez y Frangelis Araujo Arias, y resultó herido el joven William Hidalgo de Jesús. Al respecto de este caso, abordó el abogado de la señora Guerrero, Jorge de los Santos. Parte de unos desaprensivos con una actitud irresponsable, utilizando una serie de conceptualizaciones groseras, sin base, le han cargado a ella la pija y la responsabilidad que ella procedió en modo alguno a ocultar, y que aún siendo política y que precandidata a diputada por el Partido de Liberación Dominicana, conjuntamente con su padre, le ofrecieron todo el nivel del apoyo a este joven después de su participación supuesta en el hecho del 20 día del mes de agosto de este año en curso. Manifestó de los Santos que se ha tomado una actitud irresponsable ante dicha acusación, por lo que se incurrirá en una profunda investigación para demostrar la inocencia de Guerrero. Nosotros hemos dispuesto no solo mandar comunicaciones al responsable de la política de la criminalidad del Estado, que sería el Ministerio Público, basado de manera muy exclusiva en la disposición del artículo 169 siguiente, para que él, con todo el nivel del aparato del Ministerio y de esa institución, proceda a hacer una investigación de manera muy profunda para que pueda de manera categórica y convincente demostrarle a la población que María Guerrero no tuvo el que ver en lo más mínimo, después del nivel de la ocurrencia, con la participación y mucho menos apoyo y mucho menos haber ocultado a este joven después de la ocurrencia de este hecho. Indica que en la Catedral Nuestra Señora de Regla, Guerrero alegadamente fue agredida por el nombrado Juan Ibáez, familiar de una de las víctimas, así como otras personas. Una joven también que, utilizando redes, nosotros vamos a utilizar el nivel de la legislación que dispone, que es la que permite el intento de acciones judiciales cuando la comisión del ilícito penal se utiliza con la materialización de utilización de mecanismos modernos, como es la ley 50, que regula todo el nivel de la oportunidad del intento de este tipo de acción judicial. Por su parte, María Guerrero abordó sobre la agresión verbal de la que fue objeto en la iglesia. Luego los días ya empezaron a especular de que unos políticos tenían a Aldrin Manuel Lara oculto y que habían dado la participación de estar junto con él para sacarlo fuera del país. Pero si usted no tiene nada de qué temer, usted no tiene por qué defenderse. Y si usted no está diciendo que fue María Guerrero, usted no tiene que salir afuera a decir que le están acusando. Pero ya de una manera formal, un señor me agredió verbalmente en la iglesia diciéndome que Dios que me perdone y que él sabe y que está seguro que políticamente y económicamente yo tengo y tuve el poder de sacar a esa persona del país y de encubrirlo. En tanto que Guerrero asegura que jamás se prestaría a encubrir a una persona buscada por la policía, especialmente acusado de un hecho tan atroz como este doble homicidio. A decirle que tengan la certeza y la seguridad que mi persona no se presta ni se prestará para eso. Primeramente, soy criada en un hogar con mucha base y demasiados valores, y no me prestaría para eso ni con un familiar, ni siquiera, mucho menos, hasta ni siquiera con un hijo. Pero en segundo y más importante, conozco a Dios, soy una mujer que le sirvo, y de yo haber hecho eso, haber contribuido con eso, es haber también favorecido ese crimen atroz que hicieron en la provincia contra esos dos inocentes.